Trasladado a la Fiscalía de Santo Domingo, el hombre que mató a su hijo recién nacido de varias puñaladas este miércoles. En declaraciones en exclusiva para NCDN, Juan Antonio Rodríguez Sosa se confiesa arrepentido de la tragedia que protagonizó. Claudia Rodríguez nos tiene todos los detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, el traslado hacia la Fiscalía de Invivienda de Juan Antonio Rodríguez Sosa, de 24 años de edad, quien mató de varias puñaladas a su hijo de apenas días de nacido e hirió de gravedad a su pareja de 16 años, se realizó bajo medidas de seguridad. En los alrededores del destacamento Felicidad se apostaron varias personas, quienes reclamaban justicia y calificaron de atroz el horrendo hecho. ¿Está consciente que fue tu hijo que mataste? Sí. ¿Cómo te sientes? Arrepentido. Yo le conocía mucho odio. Ayer me abraza y me dijo, él me llama y yo así me abraza. Yo sentí que fue un signo de reconciliación y arrepentimiento, y él... yo sé que él está arrepentido, lo que dice. Lo que pasa es que Satanás, como él estaba tratando de convertirse, el diablo, el Señor lo reprenda, atacas a aquel que se va a convertir para que no, el diablo no quiere que nadie se convierta. Pero eso es terrible. Ese hombre entonces sale riéndose, con una desfachatez riéndose, como que mató un perrito. Eso es terrible, Dios mío, Señor. Se espera que esta tarde se le conozcan medidas de coerción, mientras que la joven madre de 16 años de edad se recupere en un centro privado. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios.